Iniciamos esta emisión con la cobertura que damos a la 27ª Feria Internacional del Libro, donde visualizamos el evento desde diversos ángulos. Flor Ángel Grullón está en el pabellón del despacho de la Primera Dama con más datos sobre la exhibición. Adelante, Flor Ángel. Gracias, buenas noches. Como siempre, la Feria del Libro no solo exhibe textos. Numerosas instituciones, sobre todo públicas, ofrecen diversas orientaciones. Así, el Tribunal Constitucional regala una versión de bolsillo de la Constitución Dominicana. Usted sabe que la Constitución dispone que el Tribunal Constitucional dé las facilidades y el conocimiento de todo lo que es el contenido de la Constitución. Hasta el día de hoy, el Tribunal Constitucional ha obsequiado mediante registro más de 500 ejemplares de la Constitución de bolsillo. Por su parte, la Liga Municipal Dominicana imparte charlas y pinta rostros a los niños. Y eso es una motivación para que los niños se acerquen al stand. En tanto que las escuelas vocacionales del Ministerio de Defensa realiza talleres de manualidad. Es muy edificante, ya que podemos aprender para así uno poder hacer en su casa, poner un negocio, buscar un medio de vida. Uno de los pabellones con mejor acogida ha sido el del despacho de la Primera Dama, en donde se escenifica o se reproduce lo que es un cine, en el cual se repite a lo largo del día, cada 15 minutos, un cortometraje sobre la literatura dominicana. Veamos qué piensan algunas de las personas que acaban de presenciar este cortometraje. Muy buena, bastante divertida. A mí me pareció muy lindo porque la muchacha estaba bella y excelente. Sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues ya hemos visto, estas han sido algunas de las reacciones de las personas que han visto este cortometraje, Un viaje por la literatura dominicana, que presenta el despacho de la Primera Dama cada 15 minutos en su pabellón, y por eso estamos aquí en la Feria del Libro, porque es uno, como hemos dicho antes, de lo que más atractivo ha resultado al público. Esta feria, recordamos, estará abierta hasta el próximo 5 de mayo, de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Regresamos contigo a los estudios.